más, hoy os traigo un look muy bonito. Es el look que llevó Kim Kardashian en su boda, reciente boda. Es un look, como siempre en Kim Kardashian, muy centrado en los ojos, pero un look muy de novia y muy bonito, así que si queréis ver cómo lo hago, no os vayáis. Lo primero que voy a hacer va a ser el rostro, voy a aplicar una prebase. Como veis ya tengo la cara hidratada. Si veis que tiene brillitos es porque estoy usando una base, una crema hidratante que da este tipo de apariencia. Y voy a aplicar, lo primero es una prebase, va a ser Terry Mugler en Radiant Fluid Makeup Base. Voy a usar Jemakit Light as Air y voy a ver si necesitaré dos capas o no, y para aplicarlo voy a usar la Beauty Blender. Aplicar el corrector y luego veré si quiero retocar en algunas partes del rostro un poquito más con base. Voy a usar el corrector de Healthy Miss de Boujoan. ¿Habéis visto ahí? El iluminador, porque es un iluminador en crema, antes de sellar, va a ser Cream Color Base de MAC y lo voy a aplicar encima de las mejillas, un poquito encima del puente de la nariz, encima de las cejas, en el arco de Cupido. Voy a sellar la base con una base en compacta para dar un poquito más de cobertura al rostro. Puedes continuar con el rostro si quieres, yo no lo voy a hacer, voy a dejar que la base se asiente un poco y luego volveré al rostro. Voy a pasar a los ojos, voy a aplicar lo primero una prebase de sombras. Lo primero que voy a el primer color que voy a aplicar es un color base, va a ser un color natural, neutral, pero con un poquito de shimmer, de brillito, y va a ser el color Sin de Urban Decay y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil difuminándolo un poco hacia la banana. Voy voy a coger un color más oscuro que es Naked, también de la misma paleta de Naked, de Urban Decay, y lo voy a aplicar encima para dar un color un poquito más oscuro. Y el último, un poquito de brick encima de esto. Más oscuro, es un tono como morado, rosado, marronado, es Hustler, también de la paleta Urban Decay, y lo voy a aplicar en la línea de las pestañas creando una buena línea gruesa y la difuminaré hacia lo que es el párpado móvil sin ocupar todo este párpado móvil. Como veis, es como una pequeña como sombra para el eyeliner, un toque más oscuro, y ahora vamos a coger una sombra totalmente negra, oscura y bien pigmentada con un lápiz, un pincel angulado, y vamos a crear un eyeliner, y este eyeliner lo vamos a difuminar subiendo un poquito el pincel hacia arriba, tirándolo hacia arriba el eyeliner para que quede un poco más difuminado, y luego encima aplicaremos un gel o un líquido, un eyeliner negro para definir más el color. Ahora que tenemos esto, vamos a coger nuestro eyeliner en gel y vamos a volver a hacer esta línea definida y bien finita. El sesgado que hemos usado, que de la sombra negra, y con lo que sobra de la sombra negra lo vamos a llevar por la línea inferior de pestañas. lápiz clarito y lo vamos a llevar por la línea de agua. Vamos ahora a aplicar máscara, pero vamos a aplicar sobre todo en las pestañas superiores y muy poquito en las inferiores, porque este look es sobre todo sobre las, o basado en lo que es las pestañas superiores. Ahora voy a hacerme las cejas y luego volveré a las pestañas para aplicar unas pestañas postizas. Tómate tu tiempo para hacerte las cejas porque es un punto clave del maquillaje, el tiempo que necesites. Y ahora voy a aplicar unas pestañas postizas, son de Peggy Sage y el nombre de la pestaña no lo sé, o el número. Son estas que son bastante intensas. Vamos a dejar que se sequen y volveré a aplicar más máscara. Ahora voy a devolver un poco de volumen a mi rostro después de la base de maquillaje y lo voy a hacer aplicando unos polvos de sol justo debajo del pómulo. Amarronado de colorete y lo voy a aplicar justo encima de mis mejillas y luego cogeré un tono más rosado de colorete y lo aplicaré en las manzanitas. A los labios ahora voy a coger un delineador nude y una barra de labios también muy rosada nude. Bueno chicos, este es el look acabado. Un look, como veis, sigue siendo un look de novia bastante clásico y natural, pero dando un bastante intensidad en los ojos con las pestañas postizas y con el eyeliner, pero aún así sigue siendo un look de novia muy clásico. Bueno, pues espero que os haya gustado, que lo intentéis y nos vemos en la próxima. Hasta luego.